La historia del ser humano en la Tierra ha estado marcada por un sinfín de descubrimientos sorprendentes. Todos estos hallazgos fueron responsables de dar el puntapié inicial para la creación de muchos inventos. A pesar de que dichas fabricaciones son complejas, la mayoría de ellas acabaron naciendo por obra de la casualidad. En este top te mostraré 9 inventos accidentales que cambiaron el mundo, para que conozcas el verdadero origen de las mencionadas fabricaciones y para que veas que algunos accidentes pueden terminar transformándose en cosas muy increíbles. Sacarina. Las sustancias conocidas como edulcorantes cumplen la misión de endulzar alimentos y bebidas. Entre todos los endulzantes existentes, hay uno que se destaca del resto. El mismo se llama sacarina y se posiciona como uno de los reemplazantes del azúcar más antiguos del mundo. Lo que más llama la atención de este edulcorante es su curioso origen. El mismo se remonta al año 1879. En ese entonces, dos científicos estaban buscando usos alternativos para el alquitrán. Sin embargo, cuando hicieron una pausa para comer, notaron que los alimentos tenían otro sabor. En ese instante se dieron cuenta de que no se lavaron las manos y que las mismas habían quedado impregnadas con varias sustancias de su laboratorio, las cuales terminaron dando origen a la sacarina. Horno de microondas. Si vas a tu cocina ahora mismo, es muy posible que encuentres allí un microondas. Dicho artefacto sirve para descongelar y calentar diferentes alimentos. A pesar de que es un electrodoméstico muy común, el mismo tuvo un nacimiento accidental. Durante el año 1945, el ingeniero Percy Spencer se encontraba trabajando en un proyecto relacionado a los sistemas de radar. Al manipular un artefacto de microondas, sintió algo caliente en su pantalón. Cuando revisó su bolsillo, descubrió que una tableta de chocolate se había derretido. En ese momento, Spencer se dio cuenta de que el alimento se había derretido debido a la energía de microondas. Esto lo llevó a hacer experimentos vinculados a dicho suceso. Luego de unos años, presentó el primer horno de microondas de la historia. Coca-Cola. La bebida gaseosa llamada Coca-Cola es conocida por todas las personas del mundo. La misma es tan popular que resulta probable que estés tomando una ahora mismo. A pesar de que posee muchas características interesantes, lo más impactante de la Coca-Cola es su origen. El mismo se remonta hasta el año 1885. Durante ese entonces, el farmacéutico John Pemberton creó un jarabe a base de hojas de coca al cual le agregó agua carbonatada. El objetivo de este individuo era vender la mencionada creación como un tónico para los dolores de cabeza. Sin embargo, dicha bebida terminó tomando otro rumbo, ya que se convirtió en uno de los refrescos más importantes jamás creados. Cerillas. En el año 1826, un sujeto llamado John Walker se encontraba mezclando diferentes sustancias químicas con un palo de madera. Al terminar de agitar la mezcla, Walker se dio cuenta de que en uno de los extremos del palo había quedado un bulto seco. Sin embargo, eso no es todo, ya que al rasparlo accidentalmente, vio que algunas chispas salieron del extremo de la vara. Tras este descubrimiento inesperado, Walker decidió crear muchas unidades del mencionado palo con el objetivo de comercializarlas desde su farmacia. Esta acción terminó dando origen a las primeras cerillas. Por otro lado, Walker no patentó nunca su invento, ya que pensaba que debía ser un beneficio para la gente. Chips de patata. En los supermercados y kioscos de las ciudades es muy común ver chips de patatas embolsados. Dichos alimentos son dueños de una historia bastante curiosa. La misma tuvo su inicio en Nueva York durante el año 1853. En ese entonces el chef George Crumb le sirvió un plato de papas fritas a un cliente. Sin embargo, el comensal decidió devolver la comida al nombrado cocinero. Ante esta situación, Crumb decidió darle un escarmiento a su cliente. Para poder lograrlo, cortó finas rodajas de patata a las cuales frió hasta dejarlas crujientes. Luego de hacer eso, le agregó sal a las rodajas y las llevó hasta donde estaba el comensal. Para sorpresa del chef, al cliente le encantó el platillo, pues se había convertido en la primera persona en degustar una ración de chips de patata. Radiografías.
Si has ido al médico, es muy probable que te hayas hecho una radiografía. Dichos elementos funcionan gracias a la utilización de los rayos X. A pesar de que pueden parecer bastante modernas, las radiografías tienen más de un siglo de historia. Esto es así, ya que las mismas nacieron en 1895. En dicho año, el físico alemán Wilhelm Röntgen se encontraba trabajando con un tubo de rayos catódicos. En un momento puso su mano frente al nombrado tubo y pudo notar que sus huesos se proyectaban en una pantalla fluorescente cercana. Luego de esto, Wilhelm reemplazó el tubo por una placa fotográfica para capturar imágenes, las cuales dieron origen a las radiografías. Plástico. El material artificial conocido como plástico es uno de los elementos más numerosos de todo el planeta. Esto es así ya que el mencionado material está presente en botellas, mesas y otras clases de objetos. Más allá de esto, lo que más llama la atención del plástico es la historia sobre su accidentado origen. El mismo se remonta hasta el año 1907. Durante ese entonces, Leo Baekeland combinó formaldehído con fenol y luego sometió la mezcla al calor. El objetivo de Baekeland era crear un elemento parecido a la goma laca, sin embargo terminó fabricando un material totalmente nuevo, al cual llamó plástico. Esta novedosa invención era muy resistente, pues no se derretía con el calor. Por otra parte, dicha fabricación marcó el inicio de la era de los materiales sintéticos. Teflón. Entre todos los utensilios de cocina, uno de los que más se destaca es la sartén. Dicho objeto sirve para preparar muchos tipos de platillos. Por otra parte, la mayoría de las sartenes contienen una sustancia llamada teflón, la cual evita que los alimentos se peguen a la superficie del nombrado utensilio. Esta peculiar sustancia tuvo un origen realmente accidental. Esto es así, ya que en el año 1938, el científico Roy Plunkett descubrió un químico no reactivo mientras experimentaba con refrigerantes en su laboratorio. Plunkett se sintió intrigado por este misterioso químico, al cual sometió algunos experimentos. Luego de varias pruebas, el científico comprobó que la enigmática sustancia era un lubricante perfecto. Ante esto, decidió patentarlo con el nombre de teflón. Superpegamento. El que se queda con el primer puesto del top es quizás el descubrimiento accidental menos conocido del top. En el año 1942, Harry Cooper creó una sustancia llamada cianocrilato. A pesar de esto, Cooper se sintió decepcionado, ya que la mencionada sustancia se pegaba a todo lo que tocaba. Aún así, decidió darle una oportunidad. Para eso decidió utilizar el cianocrilato en la construcción de un avión. Al principio las cosas le resultaron mal, ya que la nombrada sustancia era muy pegajosa. Pero después de algunos fracasos, Cooper se dio cuenta de que la propiedad adherente del cianocrilato era en realidad una virtud, pues no necesitaba del calor para pegarse a los materiales. Luego de esto, el científico decidió hacer algunas pruebas con la mencionada sustancia. Después de varios años de experimentos, Cooper encontró el uso correcto para el cianocrilato, el cual fue patentado en 1958 bajo el nombre de superpegamento. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.